Bienvenidos estudiantes a sus cursos virtuales de inglés. Les saluda Miss Adelia, espero que se encuentren muy bien en sus hogares. Okay. En este tiempo que nos queda de cuarentena, aprovechar muy bien haciendo sus tareas, ya programándonos de esta manera. Vamos a empezar con nuestro curso, nuestro tema del día de hoy, Possessive Pronouns. ¿Ya? Primero vamos a ver esta tablita de acá. Okay, vamos a ubicar los pronouns, los pronombres. Aquí están los possessive adjectives, los adjetivos posesivos. Y en la tercera fila se encuentran los possessive pronouns, los pronombres posesivos que reemplazan a los pronombres, que reemplazan al sujeto. Vamos a repasarlos. Primera persona, I. El adjetivo es mind, el adjetivo posesivo, y el possessive pronouns mind, ¿ok? I, my, mind, la pronunciación, yes? Repeat after me, I, my, mind, mind, o sea, mío, para decir eso es mío, me, yo, me, mío, ¿ok? Eso es mío. You, segunda persona, you, yours, okay, yours, he, his, en este caso se repite el adjetivo posesivo y el pronombre posesivo, his, she, her, hers, she, her, hers, it, it, its, we, ours, you, your, yours, they, their, theirs, okay? Let's repeat one more time the possessive pronouns. Vamos a repetir una vez los pronombres posesivos. Mine, yours, his, hers, it's, ours, yours, theirs. Okay? And let's check here some sentences. Okay? Using possessive pronouns. Vamos a chequear aquí unas oraciones utilizando los pronombres posesivos. Okay? Aquí en mi mano yo tengo unos flashcards, okay? De unos sustantivos que vamos a utilizar. This bicycle is mine, okay? This bicycle is mine. Esta bicicleta es mío. O también podemos decir, this bicycle is yours. Yours, es tuyo, ¿ya? O puedo conjugar con todos los pronombres, okay? This bicycle is his. This bicycle is hers. This bicycle is ours, nuestro, okay? Oh, this bicycle is theirs. Es suyo, de ellos, ¿ok? Theirs. Next flashcard is a hat. Un sombrero. Hat, ¿ok? For example, excuse me. Disculpa, excuse me. This hat is yours, ¿ok? This hat is yours. You forgot yesterday. Excuse me, this hat is yours, ok, disculpa cuando devuelvo algo, ¿no? Que no es mío, disculpa, este sombrero es tuyo, you forgot yesterday, tú lo olvidaste ayer, ok, yours. Next, I saw John play basketball, ok, I saw John play basketball yesterday, pero no, yo vi a John jugar basketball ayer. So, this ball is his. This ball is his. También se olvidó, ¿no? Este balón es suyo. Suyo de él, ¿ok? His. This ball is his. Estoy reemplazando, ¿ok? His. Suyo de él, ¿ok? Her sister. Next picture. I have a picture here. Tengo un dibujo, una imagen. Her sister drew a picture.
Su hermana de él dibujó esto, yes. Her sister drew the picture. So, whose belong this picture? ¿A quién le pertenece esta imagen? Ok. So, yo digo, it's hers. It's hers. It's hers. Es suyo. O sea, ¿de quién? De ella, ok. Es suyo. De ella, ok. It's hers. Next, for example, I have here a pet. This cat is a pet. Este gato es una mascota, ¿ya? For example, delicious pet food to give to eat. Esa comida deliciosa es suyo del gato, ¿ok? It's. 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 We bought that house. We, plural. We bought, papá y mamá, plural, ¿ok? Mom and dad. We bought that house. Nosotros compramos esta casa. We bought that house. So, al final decimos, it's ours. So, es lo nuestro. Es lo nuestro, o sea, nos pertenece. It's ours, plural, yeah? It's ours. Ours. Y finalmente tenemos un kite. Kite, cometa. Yes, kite. So, this kite is theirs. This kite is theirs, ok. Esta cometa es de ellos, ya es vuestro de ellos. Ok, this kite is theirs, ok. Let's have a check the vocabulary. Kite, kite, yes. Bicycle, bicycle, o también puedo decir bike, yeah. Hat, hat. Basketball, basketball, picture, picture, cat, a pet cat, house, or home, home, okay? So that's all for today. Practice, please, in your activity.